Rosario País, un programa de la Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida siempre al servicio de Colombia. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En Diálogos con Alejandro Chain, la entrevista con una mujer colombiana que se hace camino en las grandes pistas internacionales de las carreras de automovilismo. En nuestra sección En la U, el programa de efectos visuales de la Facultad de Emprendimiento. Y en la sección CONI para las regiones, estuvimos en Armenia con jóvenes emprendedores cafeteros. ¡Comencemos! En Diálogos con Alejandro Chain, entrevistamos a Tatiana Calderón, una mujer cuya pasión son las carreras de autos y gracias a su tesón y las ganas de cumplir un sueño que tiene desde niña, ha podido tener su espacio en un campo que tradicionalmente es de hombres. Ha competido hasta con experimentados corredores que se han convertido en su referente. Un gusto poder compartir con ustedes y realmente pues eso, que ustedes tengan ese espacio para compartir un poco de mi historia. Bueno, Tatiana, mira, estaba revisando tu historia en diferentes espacios en donde los has podido compartir. Sin duda, el momento inicial en donde empiezas a descubrir tu vocación fue cuando tu hermana creo que te acompañó a esta pista de cars que creo que quedaba en la calle 170 en Bogotá. Y mencionas cómo empezaste a sentir la velocidad y en ese momento es cuando empiezas a descubrir esa vocación. Pero cuéntanos un poco cómo es que descubres la vocación y algo tan importante, y es cómo en medio de tantas dificultades logras ser siempre fiel y mantener esa vocación. Pues yo creo que soy una privilegiada porque, o sea, a mí siempre me encantaron todos los deportes y crecí en una familia donde mis papás lo que les importaba era que uno estuviera feliz, que le apasionara lo que realmente estaba haciendo. Y pues yo probé golf, tenis, equitación, hice de todo. Pero el día que mi hermana me llevó a esa pista de alquiler de karts y compramos ese turno de 5 minutos, yo como que sentí algo especial, la velocidad, la adrenalina, fue algo que me cautivó. Y pues yo, digamos que desde ese momento le di prioridad a los karts y al automovilismo. Obviamente pues no era fácil, ¿no?, convencer a tus papás de que querías dedicarte al automovilismo, pero creo que ayudó mucho pues que era justo el boom que había por Juan Pablo Montoya llegando a la Fórmula 1 y pues creo que ellos vieron esas ganas y esa pasión con la que yo iba todos los fines de semana o después del colegio a entrenar para las carreras de karts. Y pues obviamente ha sido un camino muy difícil donde no habría podido llegar sin el apoyo de mi familia, porque al final también pues es un deporte bastante caro y al principio tiene que ser el apoyo familiar. Después vienen más apoyos durante mi carrera, obviamente, para llegar a lo más alto. Y pues también te encuentras con que hay pocas mujeres en este deporte, entonces a veces hace falta ver para creer, pero en ese sentido pues creo que siempre he creído un poco en que si uno trabaja duro, no hay nada imposible. Oye, Tatiana, pero muy, muy interesante, porque descubriste la vocación y has sido fiel, pero has tenido sin duda muchísimos momentos difíciles, momentos de gran felicidad, pero momentos difíciles. Cuéntanos alguno de esos momentos muy complejos, pero muy especialmente, ¿cuál sería tu recomendación para los jóvenes sobre cómo superar esos momentos difíciles? Imagínate cuántos, la verdad es que se gana muy poco en este deporte, desafortunadamente también, porque hay muchas cosas que uno controla, como digamos que en el tenis depende más de ti, en el fútbol pues es de equipos, pero también individualmente se puede hacer mucho. Pero en el automovilismo tú dependes de un carro y de que también preparado esté el carro. Entonces a veces uno no tiene el carro para ganar, puede ser el mejor piloto del mundo y no tienes el carro que te acompañe y no vas a ganar, o el equipo alrededor tuyo. Entonces se viven muchas frustraciones, porque imagínate uno empezar un año sabiendo que no va a ganar nunca, sino que lo mejor que puede hacer es estar en los 10 primeros y eso sería como una victoria. Más allá de eso, venir pues
ser una mujer, ¿no? En este deporte. Me encantaría haber dicho que me han tratado igual, pero pues uno tiene ciertas dificultades. Hay ventajas, desventajas, obviamente, de ser mujer, el hecho de que pues tenemos menos masa muscular. Los carros están un poco más diseñados para hombres que para mujeres, y ganarse el respeto y digamos que que te respeten tanto tus competidores como la gente con la que trabajas, que te crean, ha sido muy difícil el irme a otro continente. O sea, ha estado, pues es muy bonito, ¿no? Viajar a muchas partes. He competido en Europa, en Japón, en todas partes, pero son culturas muy diferentes, uno está acostumbrado a otras cosas. Entonces, también cuando los resultados no te acompañan, pues obviamente me he planteado parar, ¿no? Pero digo, bueno, no me imagino mi vida sin las carreras, y he aprendido a que uno tiene que concentrarse en uno mismo al final para ser feliz, para ser mejor cada día, porque pues hay muchos factores que uno no controla, pero sí, lo único que tú puedes controlar es que tan bien preparado llegas a cada reto, y el ir mejorando todos los días, y eso es lo que me ha ayudado como a nunca darme por vencida y a seguir luchando, que cuando uno sigue luchando, no sabes cuándo, pero siempre hay recompensa al final. Tatiana, tu récord de velocidad, si entiendo bien, es 340 kilómetros por hora. Correcto, tienes muy bien los datos. ¿Eso fue en dónde? Eso fue en la Fórmula 1, ¿verdad? Cuéntanos un poco esa experiencia. Sí, esa velocidad la alcancé la primera vez que manejé un Fórmula 1. Fue en el Autódromo Hermano Rodríguez en la Ciudad de México. Y pues precisamente también por la altitud que tiene México, que no es como Bogotá, 2.600 metros, creo que son 2.200, pues ahí los carros por el aire, digamos, que no generan tanta carga aerodinámica, uno va más rápido que en otros países, en otros circuitos. Entonces alcancé ahí por primera vez 340 kilómetros por hora. Fue, creo que, el día más bonito de mi carrera hasta ahora, porque soñé con manejar un Fórmula 1 desde que tenía 9 años, y pues puedo dar fe de que los sueños se cumplen, porque fue realmente algo muy especial. Son unos carros que la aceleración parece que uno estuviera en una montaña rusa. Entonces, se imaginarán mi sonrisa después de acabar el día. Así que pues sí, es un récord mío, y un día que no voy a olvidar nunca. Tatiana, el mejor podio. El mejor podio, yo diría que fue un podio que hice en Bahrein, en la se llama la World Series 3.5, y era uno de los carros más cercanos en cuanto a velocidad de la Fórmula 1. Lo hice también en Bahrein, donde no sabían cómo darme muy bien el trofeo, porque pues siendo una mujer en los países árabes era extraño, y fue justo lo que yo necesité para demostrarle al jefe del equipo de Fórmula 1, pues que yo estaba preparada para que me diera esa primera prueba, y le atribuyo mucho de esa primera prueba a ese podio. Oye, Tatiana, estaba revisando también, tú siempre mencionas que el piloto que más admiras es precisamente Juan Pablo Montoya. Y ahora pasa algo interesantísimo, y es que se ha presentado un encuentro con él en las pistas, compitiendo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? El piloto que más admiras y ahora compites con él. Y no, nunca me imaginé que llegaría a competir contra mi ídolo al final. Y la verdad es que Juan Pablo ha sido súper abierto conmigo a darme un montón de tips, a poder, o sea, realmente compartir pista con él es un privilegio, y poder tener de alguien que ha ganado todo en lo que ha corrido, que ha estado en la Fórmula 1 contra los mejores, pues tener pues esos tips y verlo como tan cercano, como humano, a mí me ha ayudado muchísimo. Y pues obviamente uno siempre quiere hacerlo mejor, ¿no? Que cualquier competidor, pero siempre es especial pues compartirlo con tu ídolo. Y bueno, eso también te muestra, ¿no? Que esa niña con 9 años soñando algún día, nunca me imaginé competir contra Juan Pablo Montoya, pero se pueden lograr los sueños.
Tatiana, los sacrificios que debe hacer un deportista son muy grandes. Uno siempre ve a los deportistas en los momentos de gloria, pero sin duda son muchísimos sacrificios. Nada más mira los sacrificios económicos, aún más en un mundo como el del automovilismo. Sacrificios de tiempo, sacrificios de tu vida personal, son muchísimos sacrificios. ¿Cuál es el mensaje para en este momento todos los jóvenes que nos están escuchando? Y es, ¿cuál es el mensaje para que realmente tomen la decisión de continuar y cumplir ese sueño? En medio, insisto, de tantos sacrificios en tu vida personal. Pues sí, obviamente yo tal vez no los he visto tanto como sacrificios porque me apasiona tanto lo que hago. Es como mi motivación para levantarme día a día. Y yo creo que eso es lo que todos deberíamos buscar, ¿no? Algo que en lo que nos gusta tanto que ni lo llamamos trabajo. Obviamente hay días buenos, hay días malos, como los tiene cualquiera. Se pierde más de lo que se gana a veces, pero todos esos momentos de gloria, digamos, lo hacen a uno como ha valido la pena todo ese sacrificio, todo ese empeño que se le pone a las cosas, incluso cuando a veces no va como uno quiere. Pero creo que en eso hay que ser paciente y sobre todo encontrar eso que lo apasiona a uno, porque al final es lo que lo va a uno a llevar a marcar una diferencia y pues poder dedicarse a eso que le gusta. Una pregunta que no puede faltar. ¿Tu sueño en la Fórmula 1? Sí, mi sueño sigue siendo la Fórmula 1. Yo creo que es posible llegar ahí. Obviamente hay que centrarse uno en lo que está viviendo en el día a día, en la oportunidad que tengo en la IndyCar, pero yo estoy segura de que si uno hace las cosas bien en una categoría tan importante como es la IndyCar, pues la posibilidad de estar en Fórmula 1 vendrá, pero pues hay que hacer las cosas bien y por eso todavía tengo el sueño, pero quiero concentrarme en ir paso a paso, en mejorar cada carrera y en mostrar que merezco esa oportunidad. La Universidad del Rosario se consolida dentro de las mejores escuelas de negocio en Latinoamérica por su formación en posgrados de administración, según el ranking América Economía, posicionándose como la tercera mejor universidad en Bogotá y la quinta en Colombia, con un aumento de 7 posiciones en relación a la versión del año pasado, ocupando el puesto 23 dentro de las mejores en Latinoamérica. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. Aprender de emprendimiento y a la vez de postproducción de efectos visuales es una tendencia que viene creciendo en nuestro país y en el mundo. Hoy la Universidad del Rosario, en alianza con la industria, ofrece este programa de formación disruptivo a través de la nueva Facultad de Emprendimiento para lograr ser todo un experto y un emprendedor en una industria que nunca dejará de existir y que requiere de un talento humano innovador. La Facultad de Emprendimiento de la Universidad del Rosario, en conjunto con Stargate Studios Colombia, una empresa dedicada al campo audiovisual, va a ofrecer un programa de emprendimiento y efectos visuales que permitirá en el país una formación excepcional para aquellas personas talentosas que quieran innovar en el campo de la industria del cine y también para las que están estudiando otras disciplinas, pero les interesa este maravilloso mundo cinematográfico. No todo lo que vemos en la pantalla grande corresponde a logísticas sofisticadas. Son fruto del mágico mundo de la tecnología que gracias a ellas se pueden crear y recrear ambientes como estos, que necesita de un talento con competencias de emprendimiento e innovación. En el cine se hacen indispensables cada vez más personajes dedicados a producir ambientes especiales, escenas de acción que se convierten en una realidad perfecta a la hora de ver el producto final. Así, sin necesidad casi de extras, paisajes, ambientes específicos, se pueden producir películas completas.
Esta industria requiere de talento que, además de conocer y manejar técnicas y tecnología de última generación, tienen que tener la capacidad para identificar oportunidades, crear soluciones y emprender proyectos de innovación. Entonces nace esta necesidad y por eso nos unimos en este momento a la Universidad del Rosario. Todo lo que tiene que ver con emprendimiento en postproducción y efectos visuales. Y con la academia vamos a empezar a capacitar todas las personas que estén dedicadas y quieran estar enfocadas en producir y en hacer efectos visuales. Hasta el momento, muchos de estos efectos visuales se estaban produciendo en otros países. La Universidad del Rosario, a través de la Facultad de Emprendimiento, logró un convenio con Stargate Studios, una de las empresas más grandes dedicadas en el país a la producción y postproducción de efectos visuales, para ofrecer programas de formación en conjunto que combina el emprendimiento y los efectos visuales. Este objetivo que tiene la Universidad del Rosario junto a nosotros, Stargate Studios Colombia, es que Colombia se vuelva no solo una buena locación, sino un buen sitio donde se pueda postproducir. Ya no se trata de equipos, ya no se trata de solo tecnología, se trata de talento. Y el talento se hace capacitándose, porque talento sí hay. Artistas tenemos, necesitamos es capacitarlos de cómo funciona la industria. De esta manera, se pretende potenciar este emprendimiento con un programa de formación disruptivo, el emprendimiento en efectos visuales, que logre cumplir los sueños de los que quieren incursionar en esta industria, que pertenezcan a otras disciplinas y que por algún motivo les ha quedado imposible lograrlo por los altos costos que representan en el extranjero un programa de formación y emprendimiento como este. Universidad del Rosario se consolida en el selecto grupo de las mejores universidades en Latinoamérica y el Caribe, ubicándose como la tercera mejor dentro de las universidades privadas del país, de acuerdo al ranking US Latin America y The Caribbean 2024. Desde la versión 2019, la universidad ha aumentado 20 posiciones, siendo la 17ª mejor universidad en la región con respecto a la reputación de los egresados. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. En CONI para las regiones estuvimos en Finlandia, Quindío, entrevistando a dos jóvenes emprendedores que encontraron en el cultivo de café su proyecto de vida. Uno de ellos es un joven bogotano que llegó a tierras cafeteras y logró todo un trabajo laborioso con el cultivo y producción de café. En su finca, La Coqueta, que es hoy un ejemplo cafetero. La finca nuestra se llama Finca La Coqueta, estamos ubicados en la vereda El Paraíso, de aquí del municipio de Finlandia. Estamos ubicados a 1538 metros sobre el nivel del mar, altura muy buena para la producción de café. ¿Por qué La Coqueta? Así es el nombre del predio, y en café se respeta mucho el origen. Siempre que tú produces café, es muy importante reconocer de dónde viene ese café. Entonces yo dije, pues nada mejor que el mismo nombre del predio de la finca, que siempre se ha llamado La Coqueta, pues por eso la marca es La Coqueta. Cuéntame qué significa ser un joven caficultor colombiano para ti. Bueno, significa muchas cosas. Siento que es un reto ser caficultor, dado que lastimosamente el promedio pues, de edad de un caficultor en Colombia ya es muy alto, ¿sí? Estamos rondando los 55, 60 años, entonces los jóvenes somos pocos. Sin embargo, siento que los jóvenes cafeteros quieren hacer las cosas diferentes, y en esta nueva ola del café de especialidad, de calidad, es un reto bastante grande, pero asimismo es muy bonito. Yo siento que realmente el que está involucrado en el tema de café es un apasionado, por algo está ahí.
Entonces ese reto lo hace igual maravilloso, porque siempre estás buscando cómo hacerlo mejor, ¿sí? Producir un café mejor calidad, de que hagas bien las cosas. Ese por el lado del caficultor. También siento que los jóvenes tienen harta oportunidad en toda la cadena de valor del café, dado que no siempre significa recoger café, ¿sabes? El café tiene una cadena de valor muy amplia, como es el barismo, ¿sabes? La catación, estar en las trilladoras, manejar logística, exportación, importación. Entonces siento que los jóvenes tienen mucha oportunidad, no solamente en una finca, sino en darle valor agregado en toda la cadena de valor del café. Y otro joven emprendedor, oriundo del Quindío, fundó Jardines La Cabaña, una empresa dedicada a la siembra de productos orgánicos. Bueno, Jorge, esto, después de todos estos años emprendiendo, ¿qué es lo más bonito de ser caficultor colombiano joven? Lo más bonito es poder aprender de las demás personas, poder avanzar, ver los frutos que hemos dado en este paso, porque pues realmente de pasar desde la cereza del café a pasar a la tostión, pasar a vender un producto como es el café, poder llevarlo a las mesas de las casas es espectacular. Y lo más bonito también de emprender es conocer las personas, hacer amistades, hacer las cadenas, porque nos encontramos en este mundo con procesadores, baristas, catadores, ¿no? Es espectacular, este mundo es grande y pues todos los días avanzamos, todos los días conocemos nuevas personas que también están emprendiendo, emprendemos juntos, que es lo más importante, y ese es como el mensaje que siempre nosotros entre nuestros grupos de amigos decimos, que la idea es poder avanzar entre todos. Volveremos el próximo domingo a Un Rosario País, un espacio universitario que le aporta a Colombia.